Compañeros, buenas. Pues nada, deciros que, que no pude subir allí Monta Arriba, porque resulta que cuando me puse la mochila y andé un poco, que fui primero por agua, que está como a unos 1500 metros o, o por ahí o 2000 metros, la fuente. Y resulta que empecé a sudar y me entró, vamos, que pillé un catarro. Había pillado un catarro de, de los buenos porque esa noche hizo mucha humedad. Mucha, pero que mucha humedad y frío. Y entonces, pues nada, he tenido que, que estar descansando allí un par de días. Y he, hoy he ido al médico, que ya me sentía con fuerza de llevar la mochila hasta el pueblo. Como son cinco yo andando, pues pues con la fiebrecilla que tenía y eso no tenía yo fuerza. Y bueno, yo estaba en el médico, en una cafetería, tomándome un pastelito, un cafelito. Y ahora estoy aquí en el, en el sendero que va a Lanjarón de Lanjarón Almería, el GR42. 142, creo que era el 142. Ya lo miraréis de todas formas, para decirlo. Y aquí pues hay un refugio que como veis es un, una pared de piedra. Arriba pues hay como un enlazado de, de ramas de árbol. Toda esta la parte es el techo, que eso te quita todo el aire. Y y por la parte de aquí pues también está lleno de piedra piedra bastante alto son como dos metros casi medio de altura ahí tengo la, en la piedrecita mi asiento y, y bueno pues aquí pues hay como como un metro y medio de anchura un poco de piedra pero pero el cuadra con la pala le doy un limpiadillo con la pala le doy un limpiadillo y una cascarilla de naranja es que hay ahí unos mandarinos y la gente pues los pilla mientras hace el sendero y van comiendo por el camino hay granados, hay granadas también Uf, hay de todo y entonces pues bueno, pues, aquí este es el sendero que, que ya ya un día tengo que hacerlo tengo que, que subir hasta el anjarón. como estaba amarillo pues no podía hacer todos los proyectos que tenía y nada pues ya mañana por la mañana grabo otro otro vídeo pequeñito y así los voy juntando y os mando un vídeo de 10 o 15 minutillos venga un saludo así ah, que se me olvidaba deciros que eso que mañana mañana voy a subir el monte allí para arriba que me ha dicho un, un chaval un italiano que está allí viviendo que es que se ve toda la, toda la, la playa desde lo alto de la montaña incluso que se ve lo que es áfrica marruecos los días claros y eso y vamos a ver si podemos tener unas una buenas vistas, unas buenas imágenes mañana. Primero bajaré al pueblo y desayunaré y compraré alguna cosilla para llevarme para pasar un par de días allí y, y veremos a ver y así a ver si puedo grabar cuando amanece por la mañana que según el italiano dice que es precioso aquello, que es muy bonito. Así que nada, ese va a ser el próximo proyecto. Y ya después iré contando a ver si, <coughs> si la salud me deja me deja hacer lo que quiero, que me ha frenado un poquillo, pero bueno, que no es nada. Ya el médico me ha mandado una, unos, unos sobrecillos efervescentes muy buenos y está haciendo efecto. Y aquí pues estoy muy bien porque se es que hace un viento increíble, un viento fuerte. Y aquí está parapetado y no corre nada de aire. Y te quita relente lo que son las ramas del El techo de ramas que hay aquí, pues... Te quita todo, todo el revente. Y así que voy a dormir bien y mañana estaré mejor para poder hacerme una caminata. No es muy larga, es una caminata de unos 10 o 12 kilometrillos, cosas así, más o menos. Y a ver si allí ya puedo, mañana puedo también grabar vídeo de lo que llevo en la mochila, que es que como estaba allí en, en el pueblo vegano, vegano, pueblo vegano, en pueblo vegano, pues no te dejan sacar móvil y grabar. No te dejan, pero claro, el que lleva ahí tiempo hace lo que le da la gana. Allí todos son normas y, y los que llevan más tiempo parece ser que hacen lo que le da la gana y nadie le dice nada. Pero en fin, las cosas son como son. Yo de todas formas ya yo no, yo no voy a entrar en ninguna comunidad. Yo ya pertenezco a una comunidad que es la comunidad Buscra y no me voy a pasar a, a la comunidad arco iris. Así que nada, mañana a ver si grabamos eso. Venga, un saludo para todos y feliz año nuevo. Que lo paséis muy bien esta noche vieja. Yo, con esto del catarro, nada, a dormir y a descansar y a portarse bien. Que yo voy a disfrutar más por la mañana. Ustedes por la mañana estaréis con la resaca y durmiendo y yo estaré por ahí pateando monte. Venga, nos vemos. Un abrazo para todos.